Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Y como ven, hoy no estoy en mi espacio usual, o sea, este es el espacio de mi mamá, no es un trasnocho con Caro, es un video mío, estoy aquí con ustedes y como ven, no me estoy maquillando yo, me está maquillando Glory, que la pueden conseguir en su Instagram como Glory Penate Makeup, ¿verdad? Así mismo. Y me estoy maquillando porque hoy voy a hacer algo súper cool, súper divertido. Me voy a hacer mis fotos para mi cumpleaños, o sea, mi photoshoot. Y pues nada, obviamente me tengo que ver bien para las fotos. Y es como un regalo de pre-cumple que me estoy maquillando con Glory. Y estoy súper emocionada. Y pues nada, obviamente me voy a hacer las fotos con Rafael. Y va a ser súper divertido y con mi familia entera. Y es un proyecto súper divertido y muchas cosas bonitas por cual celebrar. Faltan menos de una semana para que sea mi cumpleaños. Faltan 5 días. 5 días para mi cumpleaños. Y en 5 días cumpliré 18 años. Y pues nada, aquí estoy haciéndome el maquillaje con Glory para las fotos. Algo súper bonito. También vamos a hacer muchos cambios de ropa, entonces estamos haciendo como un maquillaje, creo que neutral en los ojos, algo súper lindo. Ella fue la que me maquilló con mis fotos de Johan Jiménez y mi mamá, que ustedes vieron que fue hace unos días que publiqué la foto y me quedó bellísimo el maquillaje y me enamoré. Y yo le dije, me tienes que hacer maquillaje. Entonces me encantó. Y pues nada, aquí me la tengo otra vez, esta vez en mi casa y me está maquillando. Y entre un poco voy a estar conectada y voy a estar practicando hacer largas distancias en vivo con una persona que yo creo que ustedes conocen un poquito mucho. Y pues nada, ahorita lo que ya yo me... Yo vine de hacer ejercicio también, estaba en el gimnasio, obviamente voy todos los días, entonces tengo que ir, hasta que los domingos hay que ir al gimnasio. Entonces me bañé y ya estoy aquí con Glory maquillándome, estoy fresca, lista para las fotos, ya tengo o sea, el cuerpo listo para hacerme la sesión de fotos y verme bien, sentirme bien. Y ahora lo único que falta es el maquillaje. Ya Glory me preparó la cara con el primer y todo lo que se mueve antes de Del maquillaje, la make-up. base, para preparar la cara y para que todas me vaya difuminando muy, muy, muy bien. Y como ven, ahorita ya me aplicó la base y ahorita me está, creo que, aplicando el corrector. El corrector para iluminar. Y bueno, con esa piel hermosa, ya la hidratamos también. Y ahora lo que estamos haciendo es un poquito de contorno, con esa piel hermosa que tienes. Que yo apenas te vi, también te dije, qué piel tan linda, hay que protegérsela y seguir. Claro. Oh my God, ya va. Con alguien ahora y no sé cómo hacerlo. Creo que ya lo hice. Ya van a ver quién es. Mira, sorpresa, es mi mamá. Porque mi mamá y yo estábamos haciendo un chiste que teníamos que practicar cuando yo esté en Chicago y ver cómo íbamos a hacerlos en vivos o conectarnos con ustedes. Quita los comentarios para que me puedas ver la carita. ¿Cómo se hace Turn off. No, para que practiques, para cuando vayas para Chicago. Mira, tu abuela está aquí en la cocina, te extrañamos. Te extrañamos y todavía no te has ido. Exacto, entonces estábamos literalmente, ahorita que mi mamá también se maquilló con Gloria, ay, que iba a hacer un en vivo, hablar con ustedes y mostrarles el proceso, y entonces fue súper cómico, entonces queríamos hacerle esta sorpresa de nosotras ahorita en la misma casa. Ella está como a 30 pies de aquí, pero está bien, aquí estamos practicando. Bárbara Camila, mi amor, una cosa, ¿verdad que me veo bonita? Muy bonita, Así te voy a llamar, te voy a Glory te hizo ver muy hermosa. bonita. Mira, Glory, tú vas a hacer el papel ahorita de las amigas nuevas de Bárbara cuando yo la llame a su cuarto de la Así universidad y le diga, hola Glory, ¿cómo estás? Soy la mamá de Bárbara Camila. ¿Verdad que me veo bonita? hermosa, hermosa Carolina. Y yo voy a decirle, ay, sí, Esa es mi mamá. ese es mi mamá.
A mi mamá. Mira, me van a amar. La gente me va a amar, para que tú sepas. Ay, Dios mío. Ya todo el mundo en la universidad va a saber. Ay, ese Carmina es Nueva Ley. La mamá es Bárbara. Yo ni voy a tener nombre, güey. Me van a decir, ay, tú eres la hija de Carolina, ¿verdad? Todo el mundo se va a convertir en amigas de mi mamá y no de mí. Mira, yo lo Mira, escúchame, yo estoy viendo que un la poco gente dice bonita. que linda. Mira, aquí está Nick, Sí. que saludes a Bárbara, Nick, mira, todavía no se ha ido, ya la extrañamos. Entonces, por ahí están todas las familias, está en casa, la única que falta es a María La Victoria. niña está durmiendo. Está durmiendo a María Victoria. Que También tomamos prácticas supuestamente, con y que ella. hay música, alguien tiene música sonando. Música, ya, aquí no hay ¿Dónde? música. Yo no tengo música prendida. No. ¿Dónde hay música? Eso es lo que te tengo que decir. Cuando estés allá en el cuarto, en la universidad, no vayas a poner la música a todo volumen, porque cuando tengas tus vecinas, recuerda que uno tiene que ser empático. ¿Y la universidad cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? Esos detalles todos los quiere saber la gente. Sí, entonces el primer día de clase para mí es el 30 de agosto. Y entonces yo obviamente me iría antes de esa fecha. Me voy a ir, si Dios quiere, el 24 de agosto. Y ese va a ser el día que yo me mudé oficialmente de Miami a Chicago. Y faltan 3 semanas para que ese día venga. Y ay, Dios mío. Preparen, por favor, preparen el suero, preparen No, todos los sí. teléfonos. O sea, mi gente, si ven que mi mamá está conectada, o sea, 24 horas al día en el Instagram, es porque ella está, que se está distrayendo, que va a tratar de hacer en vivos conmigo cada 2 segundos. O sea, le voy a dar esa tarea a la gente. Ustedes tienen que estar escribiéndole a mi mamá, estar pendiente de ella, hablar con ella, mandarle fotos, asegurándole que yo voy a estar bien. Ustedes van a hacer terapia de ella. Tu abuela todavía no se ha maquillado. Vamos a poner un filtro. Porque yo soy bonita, no necesito esas cosas. Yo Todo el quiero mundo aquí saber. arreglando Sí, para las yo fotos. quiero saber si la gente que nos está viendo ve en mi cara el montón de letras. Un montón de letras, pero yo no sé cómo quitar eso. Te voy a enseñar desde ahorita. Vas a ir a la parte donde dice comentario y hay una manera que tú dices turn off the comments. Eso me lo enseñó Lucía Oh, Méndez para que no me tapen la cara. cara. Ah, bueno, ahora sí estamos hablando, Lucía Méndez, ¿Viste? otra Por eso cosa, que mira. estábamos practicando para que yo pueda hacer esto y en Chicago todo va a ser súper bien y ya yo lo sepa saber, ya lo sepa hacer Exacto. y ya mi mamá se puede ver. Me puse ahorita un filtro, después el maquillaje y otra cosa que quería, también pueden agarrar y comprar bagel para que Bárbara Camila en este en vivo. Creo que se frizó un poquito. Estamos en la misma casa y mira cómo se pone el internet. Sí. Barbarita, Carolina, Bárbara Camila, ¿me te estaba escuchas? comprando $8 en bagel. ¿Quién? Yo te mandé $8 por aquí, por la conexión de support. Vayan ahora Ay, y paguen tu gracias. support. Mi bella madre me está apoyando. Nick, Está. que te metas en el en vivo y le compres a Bárbara Bagel para que la apoyes en todo lo que tenga que ver con la mudanza. Y no, y aparte mi mamá, yo veo que también otras personas me han mandado varios badges, se lo agradezco bastante, yo los quiero muchísimo, espero que le gusta esta locura que mi mamá y yo estamos inventando ahorita, que con nosotras nunca hay un momento aburridos. Y No. pues nada, como le estaba diciendo, este en vivo yo lo llamé cambios porque literalmente muchas cosas se van a comenzar a cambiar, o sea, cosas buenas. Voy a cumplir un año más de vida, es un año súper emocionante. Todos los años son importantes, pero creo que este año, o sea, son muchas cosas por cual agradecer. Como ya les he dicho mil veces, me voy a mudar, voy a comenzar mi etapa nueva de esta vida, voy a comenzar a estudiar por la carrera que yo siempre he querido tener y pues estoy súper emocionada, tengo el apoyo de toda mi familia, de mis amigas y la verdad, no sé, muchas cosas por cual estar feliz y celebrar.
Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué? La mañana de hoy, por la razón que nos estamos arreglando con Glory Peña Makeup, que la pueden seguir, ahí seguramente les colocamos la cuenta para que si quieren algún evento familiar, como nosotros lo hacemos, que para mí es muy importante que sepan que nosotros dejamos como que siempre fotografiado todos nuestros momentos de nuestra vida. Hoy domingo Gloria ha venido a maquillarnos porque Bárbara se va a hacer las fotos de lo que va a ser su cumpleaños, fotos previas al cumpleaños, vamos a hacer unas fotos familiares también, y tengan todas esas memorias de sus hijos, mujeres bellas que me ven y padres de familia. Las cosas que uno puede recordar a través de las fotos son incalculables, y en esta nueva vida, en estos nuevos proyectos que vienen en la historia de Bárbara, yo creo que lo más importante, que es mi herencia y la herencia que mi padre me dejó, es que ella sepa que esté yo o no esté yo con ella en el lugar que ella esté, siempre voy a estar. Que lo que ella haga conmigo o sin mí va a hablar de lo que yo le enseñé. Y en tercer lugar, que no necesita un hijo tener a su madre al lado para ser bueno y para hacer lo correcto. Yo estoy clara, y se lo quiero decir delante de ustedes, convencida, y en efecto esto es una práctica de lo que seguramente verán más adelante, luego de el 30 de agosto, me vengo a Miami un día después, y ya ella empieza realmente su vida en el campus universitario. Y lo que yo le he dicho a ella es que le va a ir maravilloso, que es una vida bella ser universitaria, que es muy diferente a cuando uno en Venezuela se terminaba el bachillerato y se iba a la universidad en su misma ciudad. En Estados Unidos todo es distinto. Claro. Pero Bárbara, yo te bendigo y te veo y visualizo un camino lleno de puras oportunidades, y eso es lo que quiero para ti. Que lo he dudado, que me he preguntado, bueno, pero ¿por qué no aceptamos la FIU? Que les cuento, hoy les cuento, la FIU de aquí de Miami también la aceptó, estuvo en la lista de espera de Miami, de la Universidad de Miami, en varias universidades, la misma Loyola de Nueva Orleans, estuvo en muchas ciudades, pero Chicago como que nos atrapó. Sí, entonces yo también agradezco mucho, como siempre lo digo, a mi mamá. Yo sé que ella me preparó, ya me siento muy preparada para las cosas buenas y los cambios que van a venir en estos próximos días. Ella me ha enseñado bastante, sin ella yo no estaría aquí ni sería la persona que soy hoy día. Y yo sé que siempre voy a tener su apoyo, siempre voy a tener su guianza, yo sé que ella siempre va a ser mi mejor amiga y que con ella yo siempre voy a poder contar con ella. Ella y yo siempre vamos a tener como esa amistad y esa relación de madre e hija, y por eso yo lo agradezco mucho. Y literalmente una de mis mejores amigas, ella se va a mudar este jueves a otro estado, ella se va a mudar a Indiana, y entonces es como wow, so ya primero es ella, después vengo yo, entonces es como de oh my god. Entonces la verdad que ya, o sea, estamos pasando a una etapa diferente, todos estamos creciendo, estamos quizás yéndonos en caminos diferentes, pero siempre vamos a tener esta amistad, siempre vamos a tener esa conexión, y siempre vamos a querer que cada una de nosotras seamos feliz para ambas, y que cada una de nosotras tengamos ese éxito en la vida y que cumplimos todas nuestras metas. Y la verdad que es increíble. Yo por lo menos esta amiga la conocí hace 4 años, y 4 años después seguimos, o sea, siendo mejores amigas. Nos conocimos de 14, ahora de 18, o sea, yo creo que el tiempo pasa muy rápido. Es como si fuera ayer que tenía 8 años y estaba con mi mamá para arriba, para abajo, a todos lados. Y la verdad que no puedo creer que ya falta poquito para que sea mayor de edad. ¿Sabes qué? Pendiente, en otro estado, que en otras, en otro todo. ¿Te acuerdas? Y es cómico porque yo siempre lo he querido. Yo siempre he dicho, ay, cuando yo cumpla 18, que me voy a la universidad, que quiero ir a otro estado, quiero ser independiente, no sé qué. Y cuando viene el momento, uno se queda como en shock, como like, oh my god, ¿pero cuándo pasó esto? No, es muy cómico porque fíjense una cosa, nosotros aquí en la casa somos muy unidos, somos como una familia. Como nos dicen, mamá gallinas, andamos para arriba y para abajo, y con la pandemia mucho más. Fíjate que aquí está mi esposo haciéndose el café, mi mamá terminó de desayunar con Nick, todos siempre se los mostramos. Yo no sé si eso sea bueno o malo para muchos de ustedes,
Y por supuesto, esta transición de Bárbara, que a veces cuando incluso viviendo aquí, no has puesto a Bárbara, no vemos a tu mamá. O sea, son cosas que... Bueno, vas a tener que hacerme Photoshop en las fotos ahora. No, bueno, ahora... Es que es muy divertido porque ahora me van a ver en los videos siempre con Amalia Victoria y haciendo en vivo contigo de esta manera cuando tú puedas, porque ahora Bárbara empieza una carrera. Estos meses son muy importantes porque empieza la carrera de biología, que es la antesala a su carrera de medicina. Aquí en los Estados Unidos, los chicos que van a elegir esta carrera medicina tienen que estudiar siempre carreras asociadas con la medicina. Y yo creo que Bárbara no es que no va a tener tiempo para las redes, sino que va a tener que ubicar su agenda, claro, para que le dé tiempo para todo, claro, para su y Facebook. También porque sí, me voy a tener que adaptar a, primero a la ciudad, porque me estoy mudando, me tengo que adaptar a un nuevo estilo de vida, no voy a tener mi familia al lado, entonces tengo que adaptarme a vivir sola, a conocer a nuevas personas, a conocer a mis profesores, estar enfocada en mis clases y sacar buenas notas, estudiar bastante, entonces definitivamente voy a tener que adaptarme y tener un balance entre todas mis cosas. Y no es que va a ser difícil, pero sí me va a tocar un poco, pero yo sé que yo lo voy a poder hacer. Si mi mamá lo hizo hace 25 años, yo también lo puedo hacer. Una pregunta. Vamos a empezar con las preguntas y con las respuestas. Ajá. ¿No tienes un poquito de susto en el estómago de mudarte de Miami? Bueno, definitivamente sí, que sí tengo mis dudas, no puedo mentir y decir que no, claro que sí las tengo, como creo que todas las cosas en la vida, yo creo que hay en algún punto uno quizás se pregunta, no sé si estoy haciendo la cosa correcta, como dijo mi mamá, me aceptaron aquí mismo en Miami, entonces uno comienza a preguntar, ay, pero de verdad tomé la decisión correcta, o sea, de verdad me debo ir y dejar mi familia, mis amigos y la ciudad que yo siempre he conocido. Pero también tengo que pensar en lo positivo y veo que esta es una oportunidad muy buena, que me ofrecieron beca, que es una universidad bien reconocida, que es muy buena. Y la verdad que yo no quiero ser una persona miedosa. Quiero que, aparte de montarme en montañas rusas o tirarme de unas piedras en Hawái, yo también quiero tener esa fuerza de poder mudarme y tomar ese paso para mi carrera, para poder ayudar a las personas como yo siempre he querido. Entonces, la verdad, no quiero tener ese miedo y arrepentirme en el futuro. Quiero que por lo menos yo pueda decir, lo intenté. Y entonces, eso es lo que yo estoy diciendo, lo que yo pienso, lo que me estoy diciendo todos los días. Pero también te digo algo. Ajá. Y eso se lo digo no solamente a ti, que eres mi hija, sino se lo digo a todos los muchachos que en este momento están tomando una decisión como la que tú estás tomando. Si en algún momento tú tienes en tu corazón, en tu mente, en tu alma, la necesidad emocional de decir, mami, me quiero cambiar a una universidad en Miami, no te limites, no lo dudes. Yo sé que te va a ir maravilloso y sé que más bien Chicago va a ser una segunda casa para nosotros porque vamos a estar yendo mucho para Chicago. Entonces, lo que quiero decirte es que aquí no hay una presión social, que a mí no me importan las redes sociales, que yo no tengo ningún compromiso en el sentido de tener que hacer algo porque ya dijimos que te vas a mudar a Chicago. Si tú a mí me dices, una hora antes de montarnos en el avión para irnos a Chicago, mami, no me quiero ir, a mí me va a valer 3 pepinos, a mí no me importa, porque yo siempre lo único que yo quiero que tú seas es feliz. Si tú quieres ser doctora, me parece maravilloso y yo te voy a acompañar en el camino. Pero yo lo único que quiero es que mis hijas sean unas mujeres felices, que sean unas mujeres buenas. A mí no me interesa tener ni arquitectos, ni ingenieros, ni doctores, ni veterinarios con mal corazón. Yo quiero personas buenas, de corazón, honestas y que seas capaz de siempre, Bárbara, decirte la verdad. Porque a veces cuando uno trata de engañarse, de yo puedo, yo cuando estuve en Londres, que fue para lo que tú me estás ahorita recordando, yo me fui de Venezuela a Londres, y cuando mi corazón me dijo, no puedo ni quiero estar lejos tantas horas, ni en otro continente, fuera de mi familia, me fui y vine, como digo yo, a buscarte. Vine a buscarte, porque si yo no me hubiese regresado, que yo iba a Venezuela, Londres, Washington, Miami, Caracas,
Si yo no me hubiese quedado en Miami, tú no hubieses llegado a mi vida. Así es que Dios tiene un plan para todos nosotros. Ahora, segunda pregunta. Cuando llegue el momento en el cual ya yo te deje en el cuarto de la universidad, que por supuesto les aviso, yo llego a Chicago, si Dios quiere, el 24 de agosto, y me regreso a Miami, si mal no estoy, el 31 de agosto. Cuando ya mami se regrese, que tú sepas que mami está volando hasta Miami, ¿has pensado en ese momento? Claro, ya yo sé que ese momento va a ser muy sentimental. Yo sé que vamos a estar llorando y yo sé que ahí se nos va a poner todo el maquillaje y no vamos a ni hablar. Y eso ya lo tengo claro, pero yo sé que va a ser un momento muy bonito, algo que creo que nos va a impactar a nosotras dos por el resto de nuestra vida, y especialmente creo que a ti, porque yo soy obviamente tu primera hija, y, o sea, me estoy yendo como de ¿cómo se dice eso? Del nido. Del nido. Del nido, me estoy yendo como del nido, como un pajarito, y entonces voy a comenzar de volar. Entonces yo creo que va a ser algo súper raro, pero súper bonito. Y como había dicho antes, o sea, que las dos vamos a tener que adaptarnos. Y yo no sé, porque uno siempre piensa que se va a quedar chiquito por el resto de su vida. Uno piensa que siempre vas a vivir en casa de mami, que mami siempre te va a cocinar, que te va a pagar todo, no sé qué cosa. Pero de aquí adelante ya voy creciendo y el tiempo no para, y entonces sí, voy a tener que pagar los taxes, buscar trabajo, tener mi propia casa, o sea, eventualmente, o sea, son cosas que ya vienen, están viniendo rápido. Y, entonces, y les cuento algo, eso que está diciendo Bárbara es muy importante. Bárbara trabaja ya hace mucho tiempo, de hecho que yo recuerdo que cuando Bárbara era una pequeña, una niñita, cuando estábamos en situaciones económicas diferentes a las del presente, ella trabajó en Despierta América como reportera de verano con la hija de Alan Thatcher, y recuerdo que Bárbara Camila llegaba con un cheque de muy buen salario, eran a la semana, tú te ganabas por lo menos, yo diría que a veces hasta $1,500 muchas veces, y Bárbara ya pagó la renta de nuestra casa hace mucho tiempo. Hoy día les quiero decir, y no me lo están preguntando, Bárbara Camila va a pagar su universidad con nosotros, porque aparte de la beca que recibió, tiene gastos normales que tiene todo estudiante, como libros, comida, el cuarto de la universidad donde tiene que vivir, que es un obligatorio para los estudiantes de los dos primeros años, vivir dentro del campus. Entonces hay varias cosas que se están considerando. Si, por ejemplo, ella quiere dar el paso de vivir en un apartamento, capaz que yo me vaya para Chicago y tengamos un apartamento, si Dios lo permite, y ella se vaya al apartamento luego de vivir en la universidad. O sea, son muchas cosas que en realidad estamos experimentando por primera vez las dos. Y no les voy a negar, es muy fuerte para mí, es muy duro. Para mí los cambios, lo bueno es que me fortalecen y me hacen más grande a nivel emocional y espiritual. Pero no les voy a negar que hoy yo sigo contando los días, porque el cumpleaños es el 13 de agosto. El 13 cumple mi niña 18 años, pero es que el día siguiente, que es el día 14, faltarían, ¿qué? Poquitos días para irse para Chicago. Y siempre faltarían nos hemos ido a un lugar. 10 días. Siempre nos hemos ido a los lugares de vacaciones, nos hemos regresado juntas. Es muy raro todo. Es comiquísimo, porque cuando estábamos comprando los boletos, porque yo me voy a ir en avión, cuando estábamos comprando los boletos, es raro que yo no tenga boleto de regreso. O sea, yo tengo ida, pero no tengo boleto de regreso. Entonces me pareció eso tan raro, porque es like, oh my God, esto es de verdad, estoy soñando. O sea, bueno, imagínense que ya tenemos el calendario de todas las vacaciones universitarias de lo que queda del año 2021. Y entonces, obviamente, Bárbara se va ahorita, yo me regreso y empiezo septiembre aquí. No sé si en septiembre voy a ir a verla. Tengo amigas que me tienen las manos así agarradas y me dicen, el primer mes que un hijo se muda de casa,
no puedes ir a visitarlo para que realmente sienta que se mudó. Entonces, mi amiga Rena, mi amiga Carolina Conca, mi amiga Ana Mercedes Villani, tengo muchas amigas que me dicen, bueno, haremos terapia. Y la terapia va a ser irnos a restaurantes todos los días. Claro, porque si no, nos vamos a dejar extrañar y entonces vamos todavía a estar acostumbradas, que no es que sea malo eso, solamente que si no, nunca vamos a poder de verdad tomar ese paso de que de verdad me he ido del nido, ¿me entiendes? Es muy loco, porque también vienen fechas importantes, muy importantes, como siempre las celebramos juntas, que por ejemplo, ok, supongamos que yo me voy a portar bien, ok, gente bella, y yo en septiembre no voy a Chicago y no la veo en un mes. Supongamos que yo me porto bien, pero en octubre viene el cumpleaños de mi sobrino Jorge Osvaldo, tenemos planes, viene Halloween, que para nosotras celebrar Halloween juntas, ya lo han visto, nos disfrazamos, y después en noviembre viene mi cumpleaños, y por allí creo que me enteré una sorpresa, que es que Nick me quiere llevar de viaje internacional, y Bárbara no va a poder ir, porque va a tener clase. Les cuento algo, yo originalmente... obviamente por septiembre ya dijo mi mamá que no nos veríamos y yo no puedo estar tampoco viajando tan pronto, y en octubre tampoco estaría segura si podría venir. Yo originalmente quería venir un fin de semana como para Halloween por lo menos, pero Halloween este año cae un domingo y entonces es imposible que yo pueda estar aquí y regresar en tiempo para mis clases el día siguiente. Entonces tendríamos que ver, y además no sé, o sea, cuando vayan pasando los días nos enteraremos más. Y quizás me vengo para un fin de semana para el cumpleaños de mi primo Jorge Osvaldo, pero tampoco estoy segura. Y pero no sabemos si en octubre él lo va a celebrar en Miami. Por eso, cualquier manera, yo tampoco sé si en octubre voy a estar aquí en Miami. No, y otra cosa, que tenemos actividades familiares en otros estados, en Georgia, ¿verdad? En Atlanta, con una prima que va a tener una actividad y un primo que va a tener un baby shower. O sea, son cosas es como, no es mal timing, todo pasa por una razón, pero la cosa es que yo tampoco puedo estar faltando mis clases, especialmente porque ya no es como bachiller, no es elementary, es mi universidad, y estoy estudiando, y hay exámenes, y todas esas cosas, y no puedo estar faltando mis clases así. Y ni segundo, tú, ni a Maya Victoria empieza en kinder, y eso oficialmente es ya su colegio, y tampoco puedo sacarla del colegio. Exacto. Entonces, fíjense algo. Mi hermana, o sea, es chiquita, obviamente necesita a su mamá al lado. Yo también voy a necesitar a mi mamá, pero la verdad es que mi hermana no va a necesitar a mi mamá, especialmente durante, o sea, estos obvios tantos largos años que le quedan. Y entonces tampoco la puedo estar, o sea, no la puedo estar quitando mi mamá de su lado, porque yo también tengo que hacer ese sacrificio, ¿me entiendes? Pero eso va a ser fuerte, porque yo te voy a decir una cosa, de verdad, las maestras del colegio donde Amaya Victoria estaba antes, en Aguamarina, por lo menos su tutora, Anabel, me dice, wow, va a ser difícil para Amaya Victoria con el tema de Bárbara, entonces, yo de verdad no estoy segura que yo no te vaya a ver en septiembre, porque Amaya Victoria te va a extrañar tanto o más Yo creo que deberíamos escuchar el consejo de todas las personas y que por lo menos un mes sin que nos veamos físicamente. Y lo que había dicho mi mamá para su cumpleaños, o sea, mira, mis vacaciones comienzan a partir del 23 de noviembre y me podría venir esa noche para Miami, pero se acaban el 28 de noviembre. Entonces, si mi mamá va a viajar internacionalmente, yo no voy a poder viajar internacional por solamente 3 días, porque serían como 3 días de viaje. Porque, mira, se tarda como un día entero para poder ir a otro continente. Entonces, yo no voy a poder hacer ese viaje. Entonces, o sea, por las fechas que estamos manejando, tengo entendido que Nick quiere darme esa sorpresa y creo que 24 este año... Cae un miércoles, sí. Un miércoles, porque Thanksgiving es 25 de noviembre. Entonces, de pronto, nos estaríamos yendo el fin de semana anterior o el lunes, que sería 24, como el 20, 21 de noviembre, nos estaríamos yendo al lugar donde él
creo que me quiere llevar, no es seguro todavía. Entonces, fíjense que a mí, como mamá, me pone la vida, Dios, a vivir todas las cosas de un solo golpe y porrazo. Viaje internacional sin Bárbara. Mi hermana en Miami, porque para ese no sé si va a poder coincidir. Bárbara en Thanksgiving, primera vez sin mí. Entonces, si vienes a Miami, para que lo pases con tu tía. O sea, son tantos cambios que bueno, como... O sea... Eso. Y es cómico, porque esto es lo que pasa... O sea, con la vida adulta, que a veces los hijos están en otros lugares y no pueden coordinar, o sea, las fechas o son llamadas telefónicas, o sea, ¿me entiendes? O sea, es como raro, porque literalmente mi mamá y yo siempre hemos sido, o sea, así, o sea, siempre pegadas al lado de nosotras dos, o sea, no sé, es raro, pero yo sé que va a ser una experiencia coolísima, emocional, divertida, poco triste, pero feliz. Pero yo te digo, yo de verdad que en septiembre puede ser que me porte bien y no vaya para Chicago, pero... Tienes que portarte bien. Pero me queda claro que así yo deje que esto fluya y que tú estés en Chicago y yo en Miami, yo voy a ser una mamá presente como siempre, voy a estar para ti todo el día, 24 horas al día, esté en Estados Unidos o esté en otra parte. Y eso lo tienes que tener presente, porque hay hijos que se mudan de la casa y creen que ya sus mamás también se mudaron de su corazón, y yo nunca voy a hacer eso. No, claro. O sea, es cómico. Les voy a contar una historia. Hace unos como 5 años, yo estaba en octavo grado, tenía 13 años, y ese año mi colegio hizo un viaje a Washington, D.C., y era, el viaje era como 5 días y 4 noches, o sea, durmiendo ahí. Y no estoy mintiendo ni exagerando. Yo me paraba súper temprano todos los días para poder arreglarme y hacer todas las actividades que íbamos a hacer. Al minuto que yo me despertaba, vamos a decir 6:30 a.m, me despertaba, abría los ojos. Y ya cuando apenas abría los ojos, tengo una llamada de mi mamá y todos mis amigos, porque éramos 4 niñas por 4, y todas las niñas que estaban en el cuarto ya sabían que era mi mamá. Literalmente al minuto de que yo abría los ojos, se escucha mi teléfono, o sea, con la llamada de mi mamá, y era súper cómico. O sea, mis amigas me decían, tu mamá es una bruja, ella tiene algo, ella tiene un tracker, te metió algo en el cuerpo, que sabe cuando estás despierta. O sea, fue súper, súper cómico, la verdad que sí. Entonces, bueno, lo que les quiero decir va a pasar en Chicago es que todas las mamás tenemos algo de brujas, todas las mamás sentimos porque el cordón umbilical nunca se rompe, porque el instinto de madre, hasta por un tono de la voz, siempre nos va a hacer saber si nuestros hijos están bien. Me pasaba con mi mamá cuando vivía en Venezuela, mi papá, ahora mi madre vive aquí, y hasta sin yo despertarme, mi mamá sabe cómo yo me siento. Entonces, menos mal que en esta transición, en este cambio de vida de Bárbara a este estado, que seguramente ya iremos con mi mamá. Mi mamá no conoce Chicago, la quiero llevar. Mi mamá me va a estar apoyando aquí, mi hermana. Tengo mucha actividad también. No es que tenga una vida que no, más bien todo lo contrario. Bárbara Camila es muy demandante de tiempo y Bárbara Camila me tiene así. Entonces, cuando Bárbara Camila se vaya para la universidad, voy a tener más tiempo. Porque Bárbara Camila se la pasa. Tengo masaje, tengo ejercicio, tengo ceja, tengo pelo. Entonces, yo esa parte de esa... Si yo soy intensa, tú me ganas. Tú me ganas. Bueno, creo que es una buena cualidad mía, porque mira, si quiero ser doctora, voy a tener que ser intensa, ¿verdad? Sí. Yo sé que es una cualidad bonita de mi futura doctora, si así Dios lo quiere. Y lo bello de todo, y yo creo que, Bárbara, vamos a rentar un apartamento en Chicago por lo que resta del año, y al final del día va a ser maravilloso, porque si decidimos irnos un fin de semana, porque la niña va a querer ir a verte, no, en septiembre me voy a portar bien, y si voy, no lo publico. Ay, Dios mío, mi gente, o sea, te lo juro que si eso pasa, voy a hacer un video y voy a decirle, mira, ella no ganó, no ganó. Bueno, vamos a hacer una apuesta. Vamos a hacer una apuesta. El reto Chicago-Miami de la Venenosa. Y ustedes, los seguidores de Bárbara, la familia digital que tenemos, son los que me van a estar
como apoyando para que yo pase septiembre sin ir a Chicago. O sea, septiembre es la prueba de fuego porque ya es, Bárbara se mudó a Chicago. ¿Ok? Sí. O sea, septiembre va a ser mi primer... ¡Ay, mira qué bella me veo! ¡Qué divina esta pestaña! ¡Qué bella me veo! ¡Stop! Es que, mi gente, o sea, las pestañas hacen el look. O sea, sin las pestañas, o sea, divina. Y estas son las pestañas de Nati's Eye Candy. Me encantan estas. O sea, la verdad que tengo muchas pestañas favoritas. Obviamente las pestañas mi mamá siempre me las pongo. Siempre, cuando no tengo mis extensiones de Karen Pava, me pongo la de mi mamá, de su sí. marca, o me pongo la de Nati o de Lily Lashes. Hay tantas marcas de pestañas que me encantan. Así somos, o sea, nosotras. Look at this. O sea, mira la diferencia. Ah, sí. Mira, mira. O sea, hello. Lori, creo que sí. Tienes que mudar a Chicago. Lori, tienes que ir a Chicago a maquillarla. Múdate a Chicago. No, me voy. No, o sea, la verdad, yo creo, o sea, olvídate de mi mamá. Yo necesito a Johan y necesito a Glory en Chicago. ¡Fuerte! Yo necesito a Glory y a Johan en Chicago. Y necesito a Fanny. O sea, ¿Qué voy a hacer? O sea, yo les tengo que decir algo. Esto es muy fuerte. Bárbara Camila, y no es mentira, va a extrañar más a Johan Jiménez y a Karen Pava que a mí. O sea, porque esa niña se la pasa metida donde Karen Pava, haciéndose faciales, pestañas, y por supuesto con Johan, mi amor, se ven más de lo que yo veo a Johan. Mira, Johan, mi gente. Libre, se hablan. Y yo necesito la ayuda de todos ustedes. O sea, las personas que viven en Chicago, que me siguen, el quien conozca lugares de pestañas, quien conozca lugares faciales de pelo o de uñas, que escríbanme, dime, porque yo tengo que conocer esa ciudad, yo no conozco nada. Y necesito que me puedan recomendar a gente, y puedo ir, y puedo hacerme mis cosas, porque necesito hacerme mis cosas de belleza. ¡Alerta! ¡Chicago! ¡Chicago! ¡Alerta! ¡Llega una influencer! ¡Mira, Chicago! La gente de Chicago, por favor, que nos empiece a escribir, como Bárbara les está diciendo. Recomienden 3 lugares donde Bárbara se puede hacer extensiones de pestaña. Recomienden 3 lugares donde Bárbara se puede hacer sus uñas acrílicas. Y recomienden lugares, ya yo le tengo restaurantes porque me los conozco, los que me encantan, que fuimos en la... Chicago comimos en unos lugares riquísimos. Espectacular. Todo que sea preferiblemente en el downtown, cerca de la universidad. Y bueno, recomiéndenle también una peluquería para que se seque el pelo, que seguramente lo va a querer hacer. Y muy importante, toda la gente de Chicago, cuando vean a Bárbara Camila, me le toman una foto y me dicen dónde está. Ay, Dios mío. O sea, yo voy a estar en Chicago y ni voy a estar, ni más decir que no he hablado con mi mamá en esos 5 minutos, porque yo sé que me va a estar escribiendo cada 5 minutos, y ella no sabe dónde estoy, y hay que me tome una foto, y ella me va a decir, ay, entonces estás en el downtown, en qué tal restaurante, en qué tal tienda, y yo como, ¿cómo tú sabes eso? Alerta, cuando eres hija de un influencer y tus amigos seguidores te dicen, vi ahorita Bárbara Camila en The Bean, vi ahorita Bárbara Camila en The Millennium Park, vi ahorita Bárbara Camila en el museo, o sea, hello, Chicago, tienen una niña que cuidarme. Yo no sé cómo voy a hacer, o sea, con ustedes y mi mamá, o sea, mi madre, todas mis amigas van a estar diciendo, pero, o sea, ¿qué tienes tú? ¿Un tracker, paparazzi? ¿Qué tienes? Mira, por cierto, tengo entendido que el concierto de Maluma en Chicago es en octubre. ¿En serio? Creo que lo vi por ahí. Oh my God. Maluma baby. Pero bueno, mi amor, escúchame, ¿sabes quién nos va a alar las orejas si no llegamos temprano? ¿Quién? Rafael Arévalo, mi amor, que tenemos que estar a las 11 en su estudio. Oh my goodness. Esto es lo que pasa. Yo creo que voy a extrañar esto en Chicago. Estas locuras que nosotros siempre estamos haciendo y corriendo con el tiempo. Y yo me voy a presentar con todos ellos. No te preocupes, que un fin de semana me llevo a Rafael y otro me lo llevo a Johan y así. No nos vas a extrañar. Vamos a estar allá. Esa foto se va a hacer. No puedo. Los queremos mucho, son ustedes maravillosos. Yo no sé cuánto tiempo tenemos hablando. Yo tampoco, pero ojalá que lo hemos entretenido a ustedes
Como ven, ya casi estoy terminando mi maquillaje. O sea, como ven, se ve hermoso. Mira, ya casi estoy lista. Amazing. Siguen a Glory con su cuenta de Instagram, que es Glory Penate Makeup. Es buenísima. Pueden contactarles a ellas para todos los eventos y todas las fiestas que quieran maquillarse. Ella también me va a maquillar para mi cumpleaños. Hola, verán. ¿Pueden creer? Ya para cerrar esto, que Bárbara Camila no me invitó a su cumpleaños. ¿Pueden creer que Bárbara Camila no me deja ir en la noche a su celebración de cumpleaños? Bueno, es otra práctica para que cuando yo esté en Chicago. O sea, se va a rumbear con sus amigos el 18, ¿qué 18? El 13, pero porque tiene 18. Y yo digo, pero Bárbara, yo, o sea, no, mi amor, a mí me toca celebrar en la mañana, ¿qué te parece? Bueno, está bien. Ese día en la mañana también tenemos unas actividades súper divertidas y ella se puede disfrutar de eso, ¿verdad? Bueno, me queda de otra, te tengo que decir que sí. Y bueno, señores, hoy voy a desayunar con piña para las niñas. Me estoy portando bien. Ya me tomé mi batido de fresa con banana, súper rico. Esta vez me la preparó mi abuela y fue riquísimo. Y como... ya ven, estoy casi terminando y ya creo que hemos hablado bastante por el día de hoy. Espero que le haya gustado este video y esta aventura, nueva dinámica. De esta dinámica, y nosotros estamos en la misma casa, pero practicando como si no estuviésemos aquí, como si yo estuviese en Chicago ya. Y pues nada, mi gente, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, mis amores, besitos. Mucho y bueno, bye.